I am going to ask Alan to come in and lead off on world perspectives. Voy a pedir a Alan de introducir sobre perspectivas mundiales. Well, comrades, these world perspectives are unlike any other world perspectives that I've ever spoken on. Compañeros, estas perspectivas de las que estoy hablando hoy son nunca han sido igual en el pasado. What like a black cloud hanging over the entire situation is this unparalleled pandemic. Como una nube negra flotando sobre nosotros se encuentra esta pandemia, which is still raging out of control. Que sigue extendiéndose fuera de control, subjecting millions of men, women and children to terrible suffering and death. Sometiendo a millones de personas a un sufrimiento innecesario y a la muerte. I will not give the statistics, they're well known. No voy a dar estadísticas, son bien conocidas. Except that there are almost 100 million cases worldwide. Excepto decir que hay casi 100 millones de casos a nivel internacional. And over 2 million deaths. Y más de 2 millones de muertes. These are figures which are just horrifying, unprecedented outside a terrible war, world war. Estas cifras que son terroríficas solamente puedes compararlas con el equivalente a las muertes que se dan en una guerra mundial. The most devastating effects, of course, are in the poor countries. Los efectos más devastadores, por supuesto, se dan en los países más pobres. Africa, Asia, Middle East, Latin America. En África, en Asia, en Oriente Medio, en América Latina. But it also affects some of the wealthiest countries on earth. Pero también afecta a algunos países de los más ricos del mundo. In the USA, there are over 25 million cases. En el caso de los Estados Unidos, tienen más de 20 millones de afectados. And the number of deaths is creeping inexorably towards the figure of a half a million. Y las cifras de muertos se va acercando al medio millón de muertos. I'm sitting in London, where Britain now has the worst, among the worst figures of deaths in the world per head of the population. Estoy sentado en Londres y aquí en este país tenemos unas de las cifras más altas de muertos pues, en proporción al número de habitantes. 3.5 million cases. Tenemos 3.500.000 contagiados. And they just admitted officially to over 100 million deaths. Y acaban de admitir oficialmente que ya se ha pasado la cifra de 100.000 muertes. The real figure is nearer to at least 120 million deaths. No, 120,000. Y las muertes en realidad es de 120.000 personas. Yes, I beg your pardon. 120,000. I beg your pardon. I stand corrected. In other words, the present crisis is—it's not like an ordinary economic crisis. Así que la actual crisis no es como una crisis económica normal. It's literally a life and death question for the millions of people. Es literalmente una cuestión de vida o muerte para millones y millones de personas. And the starting point of our analysis is that capitalism cannot solve this problem. Y el punto de partida de esta ecuación es que el capitalismo no es capaz de resolver este problema. It can't solve the problem because capitalism itself is the problem. No puede resolver el problema porque es precisamente el capitalismo el que es el problema. And this terrible scourge. Y este azote terrible. Served to expose the deep divisions between rich and poor. Ha servido para desenmascarar aún más las diferencias entre los ricos y los pobres. It's exposed the real deep fault lines that divide society. Ha puesto al descubierto las líneas de falta en la sociedad. Between those who are condemned to get sick and die of a horrible death and those who are not. Entre esos que están, se divide entre esos que están condenados a tener la enfermedad y morirse y a otros que no.
It has exposed the wastefulness of capitalism. Ha desenmascarado el derroche que supone el capitalismo. Its chaos and its inefficiency. El caos y su ineficiencia. And these facts are preparing for an enormous, unprecedented upswing of the class struggle in all countries, every country of the world. Y esto está preparando las condiciones para un comienzo del movimiento de la lucha de clases a nivel internacional. I noticed that governments are very fond of using military analogies to describe the present situation. He notado que los gobiernos les gusta ahora utilizar analogías militares para describir la situación actual. They say we are at war with an invisible enemy, this terrible virus. Dicen, estamos en guerra con un enemigo invisible, con este virus. And their solution is that we must all unite together, all classes and parties must unite together behind the existing government, of course. Y la conclusión que sacan es que todos tenemos que unirnos para luchar contra el enemigo común. Claro, eso quiere decir con el gobierno. Yes, but there's a tremendous gulf separating words from deeds here. Pero hay un abismo tremendo que separan los hechos. This gulf really reflects the contradiction between the urgent needs of society and the mechanisms of the market economy. Esto se expresa en el abismo que hay entre las necesidades de la sociedad y las limitaciones de la economía de mercado. If we were really at war with the virus, then governments should mobilize all their resources on one single task. Si es verdad que estamos en guerra con este virus, los gobiernos deberían de concentrarse en poner todos sus recursos para esta única tarea. To mobilize resources and coordinate for a genuine global plan of action. Tendrían que recurrir a un plan global de acción para combatir este virus. So that the case for a planned economy and the case for internationalism and international planning, really speaking, is unanswerable. Así que el caso para plantear una economía planificada, pues está aquí. Despite the ideas of Mr. Trump, viruses do not respect frontiers or border controls. A pesar de las ideas de Trump, los virus no respetan las fronteras ni aceptan controles fronterizos. Now, from a purely rational point of view, the best policy would be to ramp up vaccine production as quickly as possible, one would have thought. Desde un punto de vista racional, uno pensaría que lo inmediato, lo urgente sería poner todas las fuerzas, todos los recursos en desarrollar, en producir la vacuna. Instead of this, we have the disgusting spectacle of the row between the European Union and Britain over scarce vaccines. Y en lugar de esto, tenemos la bronca que existe ahora, por ejemplo, entre Gran Bretaña y la Unión Europea peleándose para quién recibe las vacunas. While the poorest countries are virtually denied access to any vaccines at all. Mientras que los países más pobres se les niega el acceso a la más mínima cantidad de vacunas. But the question arises, why is there scarcity? Why is there scarcity of vaccines at all? La pregunta es, ¿por qué existe escasez de vacunas? Capacity for production needs to be expanded by setting up new factories for the production of vaccines, for example. La capacidad de producción debería de incrementarse, pues, estableciendo nuevas fábricas para que las produzcan. Why is this not done? ¿Y por qué no se hace esto? For the simple reason that the big private vaccine manufacturers have no interest in expanding production massively. Porque las compañías farmacéuticas simplemente no tienen interés en extender la producción a nivel masivo. Because if they did, they'd be much worse off. Porque si lo hicieran, saldrían perjudicados. If they ramped up production capacity, si aumentan la producción, la capacidad de producción, so that the whole world was supplied within 6 months, de manera que todo el mundo
pudiera tener un suministro de vacunas en, digamos, en los próximos 6 meses, which is entirely possible, y esto sería totalmente posible. The newly built factories would stand empty immediately afterwards. Think about it. Las nuevas fábricas que se hubieran creado quedarían obsoletas, o sea, sin necesidad de estar ahí después de las vacunas. Profits would therefore be much lower than the current situation. Y por lo tanto, los beneficios serían mucho menores que los que tienen ahora. Where existing plants produce at capacity for years to come. Que donde los planes que hay de producción es para años. Which means that the pharmaceutical companies earn big profits. De manera que así las farmacéuticas tienen los beneficios garantizados. And of course, there's constant problems with production and supply. Y por supuesto con problemas de producción y suministro. Which means shortages everywhere. Que así esto significa escasez por todas las partes. With millions of doses being unused. Con millones de dosis sin usarse. And of course, millions of people will die as a result. Y como resultado, millones de personas morirán. On the other hand, the capitalist class of all countries are pressing for workers to go back to work, for production to be restarted. Por otro lado, los capitalistas de todos los países están presionando para que la producción vuelva a la normalidad, que los trabajadores vuelvan otra vez a sus puestos de trabajo. Workers are forced back to work into crowded workplaces. Y los trabajadores están siendo obligados a volver a lugares de trabajo que están muy masificados. Without adequate means of protection. Sin medios adecuados de protección. And this is equivalent to passing a death sentence on many workers and their families. Y esto es el equivalente a poner sentencia de muerte a muchos trabajadores y a sus familias. And of course, on the other hand, the crisis, the economic crisis, is the most severe in 300 years, they say. Por supuesto, ya se dice, o sea, esta crisis económica a nivel mundial es la más importante de toda la historia. Se dice que es la más profunda, al menos en los últimos 300 años. Just between April and June of last year. Entre abril y junio del año pasado. 400 million jobs were lost worldwide. Se perdió la cantidad de 400 millones de puestos de trabajo a nivel internacional. If you take tourism alone, which is important for many countries, poor countries. Si tomamos el sector del turismo, que es muy importante para bastantes países pobres. They reckon that 120 million jobs will be wiped out. Se cree que se han eliminado 120 millones de puestos de trabajo. The so-called emerging economies have been dragged down with the rest. Las llamadas economías emergentes han sido arrastradas con el resto. India, Brazil, Russia, Turkey. India, Brasil, Rusia, Turquía. Are all in crisis. Todos están en crisis. South Korea's economy sank for the first last year for the first time in 22 years. La economía de Corea del Sur disminuyó, se redujo en el año 2020 y esta fue la primera contracción que tuvo lugar en 22 años. Despite enormous state subsidies worth about $283 billion. A pesar de subsidios gubernamentales que suman 283 mil millones de dólares. Now, I won't spend much time on economics, although I will spend some time later on economics if I have time. No voy a pasar mucho tiempo con la cuestión económica, aunque si más tarde me sobra tiempo lo haré. But from a Marxist point of view, the study of economics is not an abstract question, not an academic question. Pero desde el punto de vista marxista, el estudio de la economía no es una cuestión abstracta, no es un estudio académico. But it has a profound effect on the development of consciousness of all classes. That's the point. Esto es algo que tiene, la cuestión económica tiene un profundo efecto en el desarrollo de la conciencia de clases. Este es el punto primordial. And the main thing that we note everywhere now, y lo principal que ahora sabemos
is a crisis, not just a government and a political crisis. Es que no es esto solo una crisis política, una crisis de gobiernos. But the crisis of the regime. Sino una crisis del régimen. Particularly in Europe and the USA, I would say. Y yo diría que particularmente es en el caso de la Unión Europea y Estados Unidos. There are clear indications. Hay indicios claros. That the crisis is so severe, so deep. Que la crisis es tan profunda. That the ruling class is losing control of the traditional instruments which they used in the past for running society. Que la burguesía está perdiendo el control de los medios con los que en el pasado fueron capaces de controlar la sociedad. And politicians, bourgeois politicians, have totally lost control of the situation. Y los políticos burgueses han perdido control total de la situación. Let's begin with the wealthiest and most powerful country in the world. Empecemos con el país más rico y poderoso del mundo. The USA. Los Estados Unidos. Now we have a special session on the USA, so I apologize if I somewhat trespass on this. Vamos a tener una sesión específica sobre los Estados Unidos y pido disculpas en caso de que que introduzca puntos que pensaban los compañeros tratar. But the United States now is at the heart of world perspectives, as a matter of fact. Pero el caso de los Estados Unidos es que se encuentran en el centro de las perspectivas mundiales. The world economic crisis has hit the USA very hard. La crisis económica mundial ha golpeado particularmente duro a los Estados Unidos. 40 million Americans filed for unemployment benefit during the epidemic. 40 millones de americanos se inscribieron como desempleados durante la pandemia. As always, it's the poorest who suffer most. Y como siempre, son los más pobres los que sufren más. And the youth, incidentally, the youth. Y por cierto, la juventud. A quarter of under 25s have lost work. Una cuarta parte de los jóvenes menores de 25 años han perdido su trabajo. And this undoubtedly caused serious alarm in ruling class circles in the USA. Esto ha planteado, obviamente, la alarma de los burgueses americanos. The state, by the way, according to the theory of market economics, was not supposed to play any role whatsoever in economic life. Perhaps you remember that theory. Quizás os acordéis de la teoría aquella que se desarrolló de que el Estado, según la teoría del mercado libre, no debería de jugar, o sea, no, poco papel o ninguno en la economía, en la vida económica. It's alarmed by the danger posed by the situation, the ruling class was compelled to take emergency measures. Pero alarmados por la situación que se planteó, la burguesía se vio obligada a establecer medidas de emergencia, de urgencia. They ditched all the old theories of that the state must not intervene in the economy. Y echaron a un lado todas esas teorías de que que el Estado no debe de intervenir en la economía. And now in all countries, starting with the United States. Y ahora en todos los países, comenzando con los Estados Unidos. The so-called free market economy. La llamada capitalism. La llamada economía de mercado, el capitalismo. Is really on what you can say. It's on a life support system, like a coronavirus patient. Se encuentra en la unidad de cuidados intensivos como el COVID. It only exists, as a matter of fact, because of the prop, the crutches of the state. Y solo existe gracias a las muletas que le ha proporcionado el Estado. Most of this money, by the way, from the state went straight into the pockets of the rich. Y por cierto, todas estas entregas de dinero que hizo el Estado fueron prácticamente todo a los bolsillos de los ricos. But initially it did have the effect of cushioning the worst effects of the crisis on the poorest layers. Pero originalmente sí que tuvo en un primer momento el efecto de ayudar por lo menos a una capa de los más oprimidos. But now these supports are being withdrawn. Pero ahora todo ese apoyo se ha retirado. And we have, as a result, the most terrible poverty existing in the richest country in the world. Y ahora tenemos un espectáculo de una gran enorme pobreza en el país más rico del mundo. I gave the figures in a recent article that I wrote. Di las cifras en un artículo reciente que escribí.
horrifying statistics. Unas estadísticas horrorosas. That the American families now do not, many of them do not have enough money to put food on the table. Que muchas familias estadounidenses ahora no tienen suficiente dinero para ni siquiera poner comida en la mesa. Food banks are proliferating. Y han aparecido todas estas centros en las que se reparte comida. And millions of people are sinking into the direst poverty. Y cantidad de gente está cayendo en el pozo de la pobreza. Many of them are threatened now with losing their homes. Y muchos de ellos están siendo amenazados con perder incluso sus hogares. Because they can't pay the rent. Porque no pueden pagar el alquiler. In other words, the gulf between rich and poor has become transformed into an unbridgeable abyss. Esto quiere decir que el abismo entre los ricos y los pobres se ha vuelto tan grande que es imposible establecer puentes. And this has an effect. Y esto tiene un efecto. You take all this demagogy about the national interest and we must all fight together, we're all in the same boat and so on. Mira tú que hace todo eso de que estamos todos en el mismo barco, que hay que juntar fuerzas porque tenemos los mismos intereses, etc. Well, let's spell it out. Pues vamos a verlo en detalle. The masses are prepared to make sacrifices under certain circumstances, big sacrifices. Las masas están dispuestas a hacer sacrificios bajo circunstancias particulares, grandes sacrificios. In time of war, people are prepared to unite to fight a common enemy. That is true. En tiempos de guerra, la gente está dispuesta a unirse para luchar contra un enemigo común. Eso es cierto. And they are prepared to accept, for a period at least, to accept lower living standards. Y durante un periodo de tiempo están dispuestos a aceptar unas condiciones económicas peores. And also restrictions on democratic rights to some extent for a period. E incluso durante un periodo los menos derechos democráticos. But the existence of unprecedented inequality. Pero la existencia de desigualdad sin precedentes. The scandalous riches accumulated by the rich. Las riquezas que han sido acumuladas por los más ricos. For example, the IMF estimates. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional calcula that close to 90 million people que a unos 90 millones de personas are due to fall below the level of $1.9 a day. Podrían caer bajo el nivel por debajo del nivel de $1.90 al día. The threshold of extreme deprivation. Que eso es el borde de la carestía extrema. No carestía. De la pobreza extrema. Yet in 2020. Y no obstante, en el año 2020. The total wealth of the billionaires grew by $1.9 trillion. La riqueza de los multimillonarios aumentó en 1,9 billones de dólares. De dólares. And that's during the pandemic, that's during the crisis. Y eso es durante la pandemia, durante la crisis. You know, the example of Jeff Bezos stands out. Destaca el ejemplo de Jeff Bezos. Bezos. He now makes more money per second than the typical US worker makes in 1 week. Ahora él obtiene más dinero por segundo que un típico trabajador americano gana en una semana. The gulf separating the haves from the have-not has widened into an unbridgeable abyss, as I've said. El abismo que separa, o sea, el espacio que separa a los que tienen de los que no tienen se ha ensanchado de manera que se ha vuelto como un abismo. And this is deepening the social and political polarization. That's the point. Y esto está profundizando la polarización social y política. Esa es la cuestión. Creating an explosive mood of anger in society. Y está creando un ambiente explosivo en la sociedad. There is everywhere you look, in all countries.
mires por donde mires, en todos los países, there's a burning hatred of the rich and powerful. Hay un creciente odio de los ricos hacia los ricos y poderosos. The bankers, Wall Street. A los banqueros, Wall Street. And the establishment in general. Y en general el establishment. This hatred was skillfully channeled by the right-wing demagogue Donald Trump. Este odio fue canalizado de una manera bastante sutil por la demagogia de derechas de Donald Trump. And this has appalled the serious representatives of capital. Y esto ha alarmado a los representantes más serios del capitalismo. They rightly saw Donald Trump as a threat. De ahí que ellos hablan de Trump como una amenaza. Because he was deliberately dynamiting the basis of consensus, the basis of all the center politics then that they've been painfully building up for decades. Porque de alguna manera él estaba destruyendo toda esa de supuesta política de consenso y de centro político que costó tanto tiempo construir. The ruling class is desperate to try to put to prevent this polarization and trying desperately to put the center together again. La burguesía está desesperada por volver a establecer este centro político. But all of the objective city conditions militate against their success. Pero todas las toda la situación objetiva está en su contra. And the events of January the 6th. When was the attack on the Capitol? I can't remember. It was before that. The attack on the Capitol. Y el ataque a la capital, al Capitol. Was a striking illustration of this fact. Fue una ilustración muy indicativa de este hecho. It now they say it was an insurrection. They accused Donald Trump. They're trying to impeach him for organizing an insurrection. Ahora lo quieren describir como una insurrección y esto lo están utilizando para no sé cómo se dice impeach a Trump. Accused of organizing an insurrection. Y está siendo acusado de haber organizado una insurrección. Well, if it was an attempted insurrection, it was a very poor one. Si fue un intento de insurrección, desde luego fue muy pobre el intento. More than an insurrection, it was a big riot. Más que una insurrección, fue un motín, un grande. Yes, but nevertheless, it was dangerous. For the ruling class. Sí, pero incluso a pesar de esto, pues fue algo muy peligroso para la clase dirigente. And it glaringly exposed deep rifts in the state itself. Y esto dejó ver unas divisiones muy profundas dentro del propio clase dominante. They indicate that the polarization of society has reached an unbearable point. It's a breaking point. Quiere decir que todo la hay una polarización en la sociedad que ha alcanzado un punto crítico. The institutions of bourgeois democracy are being tested to the point of destruction. Las instituciones de la democracia burguesa están siendo puestas a la prueba hasta el punto de la destrucción. And that's got very serious consequences for the regime. It's a crisis of the regime. It's not a normal political crisis at all. Esto tiene unas consecuencias muy graves para el propio régimen. I noticed that afterwards, despite a barrage of media hostility, y noté que después de todos estos acontecimientos, a pesar de toda la hostilidad que venía de la prensa, 45% of registered Republicans thought that the storming of the Capitol Hill was justified. Un 45% de todos aquellos que están apuntados como republicanos pensaron que la toma del Capitol Hill estaba justificada. You're talking about millions of people. Estamos hablando de millones de personas. That's quite significant. Y eso es muy significativo. But even more significant was the fact people have forgotten that now. Pero incluso más significativo es el hecho de que, y esto lo ha olvidado ya mucha gente, that 54% of all Americans,
que un 54% de todos los americanos thought that the burning down of the Minneapolis police precinct was justified. Pensaron que la quema de la comisaría de policía de Minneapolis estaba justificada. And let us not forget that 10% of the whole population of the United States. Y no olvidemos el 10% de toda la población de los Estados Unidos took part in the Black Lives Matter movement, protests. Tomaron parte en las protestas del movimiento Las Vidas Negras Importan, which are many times more than those the people who stormed the Capitol. Que son muchas veces más que es mucho más que todos aquellos que entraron en el Capitol. So the spontaneous uprisings that swept the country following the murder of George Floyd. Estos levantamientos espontáneos. 30 minutes gone. Estos levantamientos espontáneos que se dieron cuando Floyd fue asesinado. Speak louder, Hamid, please. And the subsequent and unprecedented events that followed the presidential elections. Y los acontecimientos sin precedentes que le siguieron a la elección presidencial. You take all of these things together. Tomamos todo esto junto. And what do they represent? ¿Qué es lo que representan? They certainly represent a turning point of the entire situation. Desde luego representan un punto de inflexión de toda la situación. Of course, the movement is confused. To put it mildly, it's confused. Por supuesto, el movimiento es confuso, por decir poco. It has some reactionary elements, it's true. Tiene algunos elementos reaccionarios, es but, verdad. But it isn't just a black tide of reaction. That's not the nonsense of superficial liberal observers who understand nothing. Pero esto no es una marea negra de reacción como aparece en la superficie y eso es lo que le gustan decir a toda esta gente. With anyone with any understanding, from a Marxist point of view at least. Si hay alguien que se precie de tener una mínima comprensión desde un punto de vista marxista. We must be capable of separating what is reactionary from what is progressive in any given mass movement. Tenemos que ser capaces de diferenciar entre lo que es revolucionario y lo que es reaccionario, al menos en un movimiento de masas. And we must understand that here in embryo. Y tenemos que entender que aquí tenemos el embrión. We have the outline. El perfil de. Of future revolutionary developments in the future. El perfilamiento de movimientos revolucionarios en el futuro. The stupid liberals and reformers don't understand this. Of course, they're always shouting and complaining about fascism, about which they understand nothing. Los liberales y los reformistas no entienden, hablan de, que no entienden de procesos revolucionarios. And they talk about fascism. Y hablan fácilmente y recurren fácilmente a hablar del fascismo. Later on, if I have time, I'll quote from a very perceptive article from the Financial Times, which shows that the bourgeois strategists understand what we understand. Y si tengo el tiempo, voy a citar a un periódico, un artículo del Financial Times en el que se ve claramente que la burguesía entiende lo mismo que nosotros entendemos. That is that everywhere, in all countries, y eso es decir que por todas las partes, en todos los países, beneath the surface, por debajo de la superficie, there is a mood of anger, hay un ambiente de cabreo, of rage, of bitterness, rabia, amargura, and hostility towards the existing order that's developing fast. Y hostilidad hacia el orden existente, y esto es algo que se está desarrollando rápidamente. This mood expresses itself in a collapse of confidence. Este ambiente se expresa en el colapso de la confianza in the official institutions. En las instituciones oficiales, the parties, the governments, los partidos, los gobiernos, political leaders, los líderes políticos, bankers, rich people, los banqueros, los ricos, the police, la policía, the judiciary, el poder judicial, the existing laws, las leyes existentes, traditions, religion, tradiciones, morality, la religión, la moralidad, of the existing system, del sistema en existencia. People no longer believe what they're told by the newspapers and the television.
la gente ya no se cree lo que le dicen por medio de los periódicos y la televisión. They compare the huge difference between what is said and what actually happens, and they correctly draw the conclusion that we're being told a pack of lies. Ven la diferencia gigantesca que existe entre lo que se dice y lo que en realidad ocurre. Y así llegan a la conclusión correcta de que les están diciendo un montón de mentiras. Now that was not always the case in the past. You think about it. Wasn't the case in the past? Si lo pensáis, esto no era así en el pasado. In the past, most people didn't pay much attention to politics, actually. De hecho, en el pasado, la gente apenas le prestaba atención a la política. It goes for workers also. Y eso también era el caso con los trabajadores. If you bought a newspaper, it wasn't to read the editorial, it was to read the sports pages. Si comprabas un periódico, no era para leer las principales noticias, sino para enterarte de las páginas de deportes. Conversations in the workplaces were usually about football, the movies, television programs, and so on. Las conversaciones en los lugares de trabajo normalmente eran acerca del fútbol, de películas, de programas de televisión. Politics were rarely mentioned, except maybe sometimes at the election time, perhaps. La política apenas se mencionaba, excepto quizás en tiempos de elecciones. But now all that's changed. Pero ahora todo eso ha cambiado. The masses are beginning to take an interest in politics. Las masas están empezando a tomarse un interés en la política. Because they began to realize that this directly affects their lives and the lives of their families. Y esto se debe a que están empezando a darse cuenta de que esto afecta directamente sus vidas y las vidas de sus familias. And you must understand that this in and of itself is an expression of a move in the direction of revolution. That's what it is. Y esto en sí mismo ya es una expresión de que hay se está dando un movimiento en la dirección de la revolución. The institutions of bourgeois democracy, as I've said, las instituciones de la democracia burguesa, como he dicho, were based on the assumption, se basaban en la asunción, that the gulf between rich and poor could be disguised and contained within manageable limits. Que el abismo que existía entre los ricos y los pobres se podía disfrazar o que se podía manejar de alguna manera. But that's no longer the case. Pero ese ya no es el caso. And that is precisely the reason for the collapse of the center. That's a central point in the discussion today. The collapse of the political center. Y esa es precisamente la razón por la que ha colapsado el llamado centro. It's true that because of the complete bankruptcy of the reformists, including the left reformists, es verdad que debido a la bancarrota de los reformistas, incluyendo los reformistas de izquierda, This rage against the system has been capitalized in many cases by right-wing demagogues, so-called populists. Este cabreo existente sobre el sistema, el gobierno establecido está siendo aprovechado por demagogos de derecha. Of course, nature abhors a vacuum, as scientists explain that to us. Por supuesto, como explican los científicos, la naturaleza aborrece el vacío. Yeah, but you see, this is interpreted by the stupid reformist as being fascism. The usual nonsense. Pero esto es interpretado de una forma estúpida por los reformistas como que es el fascismo. They understand nothing. No entienden nada. But you see, the strategists of capital do understand. They understand very well. Los estrategas de la burguesía entienden muy bien. And about Christmas time, the Financial Times published a very interesting article signed by the editorial board, by the way. Therefore, it is an editorial statement. Alrededor de las Navidades, el Financial Times publicó un artículo muy interesante que estaba firmado por toda la junta editorial. Which showed a very clear understanding of the processes and where they would end up, where they would go. Que mostraba muy claramente el proceso y hacia en qué dirección se dirigía. With your permission, I'll quote a few lines from this article. Y con vuestro permiso voy a citar algunas líneas de párrafos de este artículo. Groups left behind by economic change are increasingly concluding
grupos que están quedándose atrás debido al cambio económico están concluyendo cada vez más that those in charge do not care about their predicament. Que aquellos que están al cargo no les importa nada cuál de sus lo que les ocurre. It's true, people say that these people don't care about me. They don't care about us. You listen to the Trump supporters when they're interviewed. That's precisely what they say. Washington don't care about us. Y eso es precisamente, we are the forgotten people. Eso es precisamente lo que está pasando. Si escuchas, por ejemplo, a los seguidores de Trump, ellos dicen, sí, esta gente no les interesamos, no quieren saber nada de nosotros, no les importamos. The article continues. El artículo continúa. Or worse, that they have rigged the economy for their own benefit against those on the margins. O incluso peor, han trucado la economía de tal manera que para su propio beneficio y en contra de aquellos que se encuentran marginados, o sea, en los márgenes. Continues. Y continúa. Slowly but surely that is putting capitalism and democracy in tension with one another. Despacio pero seguro, esto está poniendo al capitalismo y a la democracia en tensión de uno contra el otro. Since the global financial crisis, desde la crisis financiera internacional, that's 2008, eso es, se refiere al año 2008, this sense of betrayal has fueled a political backlash against globalization and the institutions of liberal democracy. Este sentido de traición ha propelido una reacción política contra la globalización y las instituciones de la democracia liberal. Right-wing pop. This is the interesting bit. This is the fascinating bit. Y este es el trozo más interesante de la cita. Right-wing populism may thrive on this backlash while leaving capitalist markets in place. El populismo de derechas podría seguir aumentando con este backlash, reacción. Con esta reacción, pero dejando a los mercados capitalistas en su lugar. And this is the point. Pero aquí viene el punto principal. But as it cannot deliver on its promises to the economically frustrated, pero como no va a poder satisfacer las promesas hacia los que están frustrados económicamente, it is just a matter of time. Es solamente una cuestión de tiempo. Before the pitchforks come out for capitalism itself. Pitchforks is what the peasant uses, las guadañas, no, something sí. Like that. I don't know. It is just a matter of. Es justo una cuestión de tiempo antes de que salgan con, bueno, guadañas. Las orcas. Yeah. Del contra el capitalismo y mismo. And for the wealth of those who benefit from it. Y contra la riqueza de aquellos que se benefician del capitalismo. Now that's serious talk, isn't it? Eso es, este hablar es muy serio. It shows a perfect understanding of the mechanics, of the dynamics of the class struggle. Muestran claramente las dinámicas de la dinámica de la lucha de clases. How so-called right-wing populism can just be the first stage towards a revolutionary explosion. They understand that perfectly well. Y muestra cómo el populismo de derechas puede ser simplemente el inicio de un auténtico movimiento. Even the language is significant. Incluso el idioma, o sea, la manera de expresarse es significativo. Armed with pitchforks, it suggests an analogy with the French Revolution or maybe the peasant revolt of 1381, where the peasants seized London. Y hablar de orcas, o sea, de esta herramienta agrícola, hace de alguna manera paralelos con la Revolución Francesa o el levantamiento campesino en Inglaterra de 1381. Now, this tremendous volatility can be observed in many countries, if not in every country. Esta volatilidad se puede ver expresada en muchos países. We saw it just recently in Russia. Lo vimos recientemente en Rusia. Where the return of Navalny.
donde el regreso de Navalny was the signal for an explosion of big demonstrations in Moscow and about 110 other cities. Fue como la señal del estallido, ¿no? Para empezar un estallido, protestas de 40.000, has dicho, ¿no? De gente en Moscú y miles más en otras 110 ciudades diferentes. Yes, places like Vladivostok and Khabarovsk in the provinces. Places como lugares como Vladivostok y otra ciudad más, o sea, Khabarovsk en las provincias. And of course, what does this represent? ¿Qué es lo que esto representa? Well, it's not yet the Russian Revolution. It's true. Por supuesto, no es la revolución rusa todavía. It's also true that these were very heterogeneous demonstrations. Y es verdad también que estas fueron unas manifestaciones muy heterogéneas. Some middle-class people, bourgeois, liberals, intellectuals, and so on. Clase media, burgueses, intelectuales y demás. Yes, but there were also a growing number of workers. Sí, pero también hay un creciente número de trabajadores involucrándose. And what does this represent? These were quite big demonstrations in a Russian context. ¿Y esto qué es lo que representa? Porque estas eran manifestaciones grandes si tomas el contexto ruso. And it's got to be seen in the context of falling living standards. Y tiene que ser visto en el contexto de una caída de los niveles de vida. Between 2013 and 2018, that's before the pandemic. Y entre el año 2013 y el 2018, esto es antes de la pandemia. The annual economic growth of Russia was 0.7%. It was basically stagnant. El crecimiento económico anual promedio en Rusia era del 0,7%, lo cual es básicamente un estancamiento. And I think at the end of last year it was falling by about 5%, negative growth of 5%. That's the last figure I've seen. Y creo que a finales del año pasado la cifra de hecho era de caída de alrededor de un 5%, o al menos esas son las cifras que yo he visto. Putin in the past could boast of some success in the economic field. Putin podía jactarse en el pasado de haber conseguido ciertos éxitos en el terreno económico. But not anymore. Pero ya no puede hacerlo. Unemployment is growing fast and many families are even losing their homes. El desempleo está creciendo rápidamente y muchas familias están perdiendo sus hogares. So the question of Navalny is only one element in this equation. Así que la cuestión de este Navalny era solamente un punto en toda la ecuación. Everything indicates that Putin's support now is collapsing. Todo indica que el apoyo que tiene Putin está colapsando. 2 days after he was arrested, Navalny put out a video, a very interesting video, seen by millions of people. 2 días después de su arresto, Navalny publicó un video que ha sido visto por millones de personas. Exposing the personal corruption of Putin and the fact that he's built a big palace, I think it's on the Black Sea. Desenmascarando a Putin y su corrupción, hablando de un palacio que se ha construido, creo que es en el alrededor, cerca del Mar Negro. And all this is building up an explosive mood. Y todo esto está acumulando un ambiente explosivo. As I say, it's not Russia's not in a pre-revolution situation yet. Como he dicho, Rusia no está todavía en una situación pre-revolucionaria. But events are moving very fast now. Pero los acontecimientos se están desarrollando muy rápidamente. But then at the other end of the world, practically in India. Pero prácticamente al otro lado del mundo, en India. We see, as I speak, we see events. Según estoy hablando, vemos acontecimientos. Which do amount to an insurrectionary movement, insurrectionary movement of the farmers. Que son equivalentes a un movimiento insurreccional, un movimiento de los granjeros, de los campesinos. Who staged a protest march, a tractor march. Que llevaron a cabo una protesta con una marcha con tractores. To Delhi on the 26th of January, a couple of days ago. Hacia Delhi el 26 de enero, hace un par de días. On the Republic Day, actually. Coincidiendo con el día de la República. Where Modi was celebrating with a big military parade.
que en el que Modi lo estaba celebrando con un desfile, un gran desfile. And it was impressive to see this on television. It was astonishing. Y fue increíble, impresionante ver esto en la televisión. To see thousands of farmers fighting with the police. Viendo miles de granjeros, de agricultores. Forcing their way into the red zone, I think it's called, the red city, whatever it's called. Luchando con la policía e intentando entrar en lo que creo que se llama la ciudad roja. These poor people showed tremendous courage. Esta gente pobre ha mostrado un gran coraje, una gran valentía. Fighting with heavily armed police. Luchando con una policía muy con muchas armas. Attacked with whips, kicked, beaten to the ground and kicked and beaten. Atacados con castigados con látigos y golpeados hasta tirarlos al suelo. The Red Fort, that's what it's called. The Red Fort is what they occupy. Se llama no la Ciudad Roja, sino el Fuerte Rojo. And clearly, Modi's been clearly shaken by this uprising. Y claramente Modi se ha visto, le ha afectado, o sea, se ha visto sacudido por este levantamiento. Which gave him an idea of the pent-up fury of the masses. Esto puede dar una idea de la furia que está acumulándose entre las masas. But the weakness of the movement here, and it's a general picture, that the weakness of the movement in India. Pero el movimiento, o sea, la debilidad del movimiento en la India, y esto es un rasgo general. Is the absence of an organized, a serious response from the powerful Indian working class. Es todavía la ausencia de una respuesta seria de por parte de una poderosa clase obrera india. The farmer struggle did have a big echo in the factories. Pero la lucha de los agricultores ha tenido un eco en las fábricas. But the cowardly Stalinist trade union leaders. Pero los cobardes líderes sindicales stalinistas. Were trying to put the blame, trying to put the brakes on. Están tratando de ponerle los frenos. But now the fire is under their backside. Pero ahora tienen tienen las llamas que les están prendiendo el trasero. And they're talking about a four-day general strike. Y están hablando ahora de una huelga general de 4 días. And that's significant. Y eso es significativo. In the past they've tried to exhaust the workers as happened in Greece also, they did the same trick. En el pasado utilizaron un truco que, por ejemplo, también fue utilizado en Grecia. Calling a series of one-day general strikes. Haciendo una convocatoria de huelgas generales de un día. Which is a trick to blow off steam. Que es un truco para dejarle salir la presión. And prevent a generalized movement. Y así impedir la generalización de un movimiento. As a matter of fact, earlier on this week, we were discussing on the IS the slogans proposed by the comrades in India and Pakistan of a general strike. De hecho, en el SI estábamos discutiendo las slogans, las consignas que estaban planteando los compañeros de Pakistán y de India. And I hope that I'll have time to deal with that question later on. It's an important question. Espero poder tener tiempo más tarde de hablar de esto porque es una cuestión importante. Excuse me. Now, again, we'll have a discussion on America, so I won't spend much time on the perspectives for the Biden administration. Como vamos a tener una discusión particular sobre los Estados Unidos, no me voy a entretener sobre las perspectivas para la administración de Biden. Wall Street obviously now places all its hopes on Joe Biden and his vaccination efforts. Excepto decir que la administración, o sea, la burguesía está poniendo todas sus esperanzas en Biden, en que lleve a cabo un proceso de vacunación inmediata. But these hopes will lead nowhere. Pero estas esperanzas no van a llevar a ningún lado. Biden will preside over a deep crisis and a divided and declining nation. Porque Biden va a presidir sobre una crisis profunda en una nación que está dividida y en declive. The attempts to buy his way out of the crisis will just increase the debt, which is already enormous. La manera, o sea, el intento de resolver la crisis, lo único que va a hacer es aumentar todavía la deuda nacional, que es enorme. And this is preparing a huge crisis further down the line.
y esto va a servir para preparar nuevas crisis. I don't know that I won't have time to deal much with China, which is a pity. Perhaps you should have a special discussion on China sometime in the near future. No voy a tener tiempo de hablar de China y es que es una, y es una, un punto muy importante. Quizás deberíamos de hacer tiempo en el futuro para tener esta discusión. China is the only major economic power to have had some kind of positive growth. Decir solo que China es el única, la única potencia económica de las principales que ha tenido un crecimiento positivo. That's because the Chinese state intervened very decisively to counteract both the pandemic and the economic crisis. Y eso se debe a que el Estado chino intervino de una manera decisiva para contrarrestar los efectos tanto de la pandemia como de la crisis económica. Kind of state capitalism, if you want to use that expression. Un tipo de capitalismo de Estado, si queréis, para utilizar alguna expresión. And to be fair, it did get results, at least up to the present time it's got results. Y para ser justos, tuvo resultados, por lo menos hasta el momento presente. It's true that China is great. I think it's at the present time it's about 2%, which is very poor from a Chinese perspective. También es, hay que decir que el crecimiento de China es un 2%, que para el caso de China pues es un crecimiento muy pobre. But they now forecast a growth of 8% this year. Pero ahora tienen un pronóstico de una tasa de crecimiento del 8% para el 2021, para el año 2021. If that is true, then China will outperform the rest of the world. Si eso es verdad, China va a sobrepasar al resto del mundo. But this very success is going to be its undoing. Pero estos éxitos, los propios éxitos que tiene, van a ser su propia destrucción. Because this economic growth is based almost excessively on exports. Porque este crecimiento económico se basa principalmente en, es dependiente principalmente de las exportaciones. China is intervening aggressively on the world market. It'll have to intervene even more aggressively. China ha estado interviniendo de manera muy agresiva en el mercado internacional y ahora va a tener que hacerlo todavía más agresivamente. And this inevitably means greater tension between China and the United States. Y esto inevitablemente va a suponer unas tensiones mayores entre China y los Estados Unidos. Which sees China as the main danger, as a matter of fact. Que ve a China como el principal peligro. Not just Trump, but Biden also. They all agree on this. The Democrats agree. Y no solo en el caso de Trump, los Biden y los demócratas también tienen esta creencia. Now, previously, China was a big part of the solution to the problems of world capitalism. En el pasado, China era una gran parte en cuanto a la solución para, para resolver los problemas del capitalismo. Now it's a big part of the problem. Pero ahora es una gran parte de el problema. And the conflict between, particularly between the United States and China, y ahora el conflicto entre Estados Unidos y China, threatens to bring about an even more serious trade war. Amenaza con traer consigo una guerra comercial incluso más agresiva. Which is the greatest possible threat to world capitalism that exists. Y esa es posiblemente la amenaza peor que pueda tener el capitalismo a nivel internacional. Because it was the growth of world trade actually that explains the development of capitalism in the last period. Porque es precisamente el desarrollo del mercado mundial el que explica el éxito que ha tenido el capitalismo en el último periodo. So-called globalization. La llamada globalización. And now, of course, that will turn into its opposite with very negative results for capitalism. Y esto ahora va a volverse en su contrario y va a tener unos efectos muy negativos en el capitalismo. That in turn will have an effect inside China. Eso a su vez va a tener un efecto en el interior de China. But already there have been factory closures and unemployment, which is concealed, but it exists. En la que ya ha habido cierres de fábricas y aumento del desempleo, pero son rasgos que están siendo escondidos. That explains the reason for Xi Jinping clamping down on Hong Kong. Esta es la causa por la que Xi Jinping ha estado, ha machacado a Hong Kong. That wasn't an expression of strength, it was an expression of fear and weakness. Esto no fue una expresión de fortaleza, sino al revés, de miedo y de debilidad.
The Chinese ruling circle was terrified that what happened in Hong Kong would spread to the cities of mainland China, and that's going to occur. As night follows day, it will occur. Y el miedo que tenían en Pekín era que los acontecimientos de Hong Kong se extendieran a la, al territorio principal de China. As an international, we must be prepared for big events in China. Y como internacionalistas, nosotros tenemos que prepararnos para grandes acontecimientos en China. Which will occur when nobody expects it, by the way. Que ocurrirán, por cierto, cuando nadie lo espere. Precisely because it's a totalitarian regime, you don't know what's happening there. Precisamente porque es un régimen totalitario, no se sabe lo que está ocurriendo ahí. And whereas the Chinese state could suppress a small place like Hong Kong. Y mientras que China pudo suprimir a un pequeño ciudad como era, o sea, un país como era Hong Kong. It will not be so easy for them to control 100 Hong Kongs in different China centers of China. No les va a ser posible controlar 100 Hong Kongs en dentro de China. And therefore we have to follow China very closely. Y por esta razón tenemos que hacerle un seguimiento muy cercano a los acontecimientos de China. Now, I said I wouldn't speak much about the economy. I don't have time for that. Ya dije que no tengo mucho tiempo para hablar de la economía y por eso no iba a tratarlo de a fondo. But it's interesting to underline the point I made earlier. Pero es interesante 60 minutes el punto que ya hice antes. But when the bourgeoisie is threatened with losing everything, que cuando la burguesía está amenazada con perder todo, they will resort to the most extreme measures to defend their system. Recurrirán a los medios más extremos para poder en defensa de su sistema. And everywhere now they've ditched the old arguments in favor of the market and so on. Y ahora han dejado caer todas esas las defensas que hacían del mercado. And opted in effect in favor of Keynesianism. Y optado en la práctica a favor del keynesianismo. They've lurched like a drunken man lurching from one lamppost to another. Están tambaleándose como un borracho que va tambaleándose de lámpara a lámpara. Now they depend almost exclusively on the handouts of the state. Y ahora dependen casi exclusivamente del dinero que les da el mercado. Ted Grant used to describe Keynesianism as voodoo economics. I think that's a fair description. Ted solía describir la política económica keynesiana como economía voodoo. The idea that the state has got unlimited funds, you can just draw upon it and draw upon it. It's just nonsense, of course. La idea de que el Estado tiene medios ilimitados para poder intervenir en la economía, pues es, por supuesto, absurdo. That's really a desperate policy that they've adopted everywhere. Y esa es una política desesperada que se está aplicando por todas partes. And it's leading to absolutely astronomical debts, unthinkable debts. Y está llevando a unas deudas astronómicas, casi que son difíciles de imaginar. And this is the greatest danger facing the capitalist system at the present time. Y ese es el principal peligro al que se enfrenta el sistema capitalista en la actualidad. I got the figures. We'll do a document lately and we'll produce this. Tengo las cifras aquí. Ya haremos un documento más tarde y produciremos cifras. But sooner or later, these debts will catch up with them. Pero más tarde o más temprano estas deudas volverán a venir a la superficie para Never mind. It's a ticking time. There's a ticking time bomb of debt. Es una bomba de relojería esta deuda. Which is built into the foundations of the economy now. Ha sido puesta en los mismos cimientos de la economía. In the long term. The long term, its effects will be more devastating than any terrorist bomb. A largo plazo, los efectos que esto va a tener van a ser más devastadoras que una bomba terrorista. But in the short term, they're all quite happy to continue this. Pero a corto plazo, todos están felices de continuar con esta política. And they even publish articles now saying, confidently predicting a revival, a rebound, I think they call it. Y de hecho ahora están hablando casi de manera optimista diciendo que va a haber un resurgimiento de la economía.
Now, as serious people, we must take these arguments seriously. We must consider the consider their arguments anyway. Nosotros tenemos que tomar en cuenta estos argumentos, o sea, considerarlos, por lo menos. Is a recovery of some sort possible? ¿Es posible una recuperación de algún tipo? Well, first of all, I think we must understand that predictions, the economic predictions of the IMF and the World Bank should be taken with a large pinch of salt. Bueno, hay que decir en primer lugar que las predicciones económicas que hacen el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, pues hay que tomarlos un poco a la ligera, ¿no? In the first place, the present crisis is different from crises of the past. En primer lugar, la crisis actual es diferente a las crisis del pasado. Because it's inseparably entangled with the coronavirus pandemic. Porque está totalmente enredada con relacionada con la pandemia. And nobody can predict with any degree of certainty how long that will last. Y nadie puede predecir con cierta ninguna exactitud cuánto tiempo va a durar. For this reason, that the economic prediction of the ruling class, of the economists, cannot be regarded as anything more than mere guesswork. That's all. Y por eso estas predicciones de los especialistas economistas nada más se puede considerar como un tipo de bueno adivinanza. O sea, de juego de adivinanza. The only thing that's certain at the present time is that all the main indicators are pointing stubbornly downwards. That is clear. Lo único que está claro es que todos los indicadores económicos van hacia abajo. But does that mean that a recovery of some sort is completely ruled out? ¿Pero eso quiere decir acaso que una recuperación de algún tipo está totalmente descartada? No, it's not. You can't draw that conclusion. No, no se puede sacar esa conclusión. As a matter of fact, at a certain point, some kind of recovery is inevitable. Y de hecho, en cierto momento, algún tipo de recuperación va a ser inevitable. The capitalist system has always moved in booms and slumps, and this is no different, despite the coronavirus. El capitalismo siempre se mueve en un ciclo de booms y recesiones y a pesar de la pandemia, pues esta la próxima vez tampoco va a ser diferente. But we have to look at what kind of recovery we're talking about here. Pero lo que sí tenemos que analizar es qué tipo de recuperación es de la que estamos hablando aquí. Are we talking about the beginning of a prolonged period of growth and prosperity? ¿Estamos hablando de un proceso prolongado de recuperación y prosperidad? Or will it be merely a temporary interlude between one crisis and another? ¿O va a ser simplemente un interludio, un intermedio entre un periodo y otro? Now, the most optimistic prognosis are based on the existence. Los pronósticos más optimistas están basados, at least in the advanced capitalist countries, al menos en los países capitalistas avanzados, of what they call pent-up demand. A lo que se llama demanda reprimida. There are millions of people that suffer terrible poverty or reduced to absolute impoverishment. That's true. Millones de familias han sido reducidas a la pobreza más absoluta, eso es verdad. Yeah, but there are other millions of middle class families, better off families, that have not been able to spend money for the duration of the pandemic, and they have money to spend. That's a fact. Pero también es verdad que hay millones de familias de la clase media que, debido a la situación con la pandemia, no han sido capaces de, no han tenido posibilidades de gastar su dinero. They'll be anxious at the end of the pandemic. They'll be anxious to spend the money in restaurants, cafes, bars, and foreign travel, and so on. Y cuando termine la pandemia, pues estarán deseando gastar ese dinero en pues con compras, vacaciones, etc. This could be a factor which would mean that after the pandemic is finished, there'll be an immediate sharp upward movement in the economy. That's not ruled out, I think. Y por eso, cuando efectos inmediatos de la pandemia terminen, pues no se puede descartar que haya un poco de resurgimiento de la economía. Together with huge injections of money from the state, which are continuing. Junto con grandes inyecciones de dinero que continuarán por parte de los gobiernos. Now let's be clear on one question, because sometimes I think Kramer's got a
too black and white idea of this. Seamos claros en una idea que algunas veces los compañeros tienen una visión de blanco y negro. A temporary economic recovery from our point of view would not necessarily be a negative thing at all. Una recuperación económica desde nuestro punto de vista no tiene por qué ser una cuestión negativa. The onrush of the pandemic, the sudden appearance of the pandemic and the consequent rise of mass unemployment actually shocked the working class and led to a degree of paralysis. That's a fact. La rapidez en que se desarrolló la pandemia y la consecuencia inmediata que fue de desempleo masivo, pues esto chocó a la clase trabajadora. But even a modest recovery, small recovery, pero incluso una recuperación modesta, pequeña, of the economic activity, de la actividad económica, slight fall in unemployment, una caída pequeña del desempleo, would have the immediate effect, tendría el efecto inmediato, of reactivating the economic struggle, de reactivar la lucha de clases, as workers strive to gain back everything they've lost in the last period, porque los trabajadores estarían luchando para poder recuperar el terreno que habían perdido en el periodo previo. And let's be absolutely clear about it. Y seamos claros en cuanto a esto. Such a recovery would be temporary. Tal recuperación sería, and extremely unstable, sería temporal y extremadamente inestable, because it's based entirely on an artificial and an unsound basis, porque está basado en tiene unos cimientos muy débiles. It would contain within itself the seeds of its own destruction. Contendría en sí mismo las semillas de su propia destrucción. And the higher it climbs, the more severe the fall would be. Y cuanto más sea la subida, mayor será la caída. But as I said earlier, the question of economics, really speaking, is only of interest from our point of view, insofar as it impacts on the consciousness of the masses. Pero como yo decía antes, esto solamente es importante para nosotros en la medida en que tiene impacto sobre las masas. And here I must confess, sometimes I feel a little bit uneasy about the way some comrades pose the question of perspectives. I must confess this. Y he de decir que algunas veces me siento un poco incómodo de cómo algunos compañeros plantean esta perspectiva. Perspectivas en general. Perspectivas. It strikes me as being a bit mechanical, if you like. Me da la impresión de que se expresan de un poquito mecánicamente. Comrade writes an article. Un compañero escribe un artículo. There's a list of very interesting statistics indicating the misery, the hunger, the unemployment. Introduce una serie de estadísticas donde se ve el hambre y las necesidades y demás. And then he immediately concludes. E inmediatamente concluye. Capitalism is finished. Long live the socialist revolution. Capitalismo tiene que acabar. que viva el capitalismo, el socialismo. Comrades, things are not quite so simple as that, I'm afraid to say. Compañeros, las cosas no son tan simples como eso. And from a dialectical point of view, that method is quite objectionable. Y desde un punto de vista dialéctico, ese método es un tanto objetable. You do not inject conclusions externally into an article or a speech. No hay que incluir conclusiones forzadas en un discurso o en un artículo. You cannot assume what is to be proven. No tienes que asumir lo que tiene que ser demostrado. Don't think that people reading these articles necessarily are convinced by what we say. No asumas que la gente está convencida de lo que decimos en los artículos. No, the conclusions must flow naturally from the analysis, and it must be a serious analysis. Las conclusiones tienen que fluir de una manera natural del análisis, y por lo tanto tienen que ser buenos análisis. It's very easy to give a description of the crisis of capitalism. To list the evils of capitalism is not a difficult task. La tarea de describir lo malo que es el sistema capitalismo no es una tarea difícil. What is not so easy? Lo que no es tan fácil. And what we have to establish, y lo que tenemos que establecer, is how to explain, how do you get from A to B, comrades? How do you get from A to B? That's the question. Lo que tenemos que establecer es cómo llegar de A a B. And this needs to be explained. Y eso hace falta explicarlo.
Now, the main problem, of course, is the absence of the subjective factor. That's us, by the way. El principal problema, por supuesto, es la falta del factor subjetivo, y eso, por cierto, pues somos nosotros. The crisis is a fact. La crisis es un hecho. And it's the fact that the workers are learning. They are learning. Y el hecho es que los trabajadores están aprendiendo. Yeah, but it takes time. It's a learning process. Sí, pero esto lleva tiempo. Es un proceso de aprendizaje. And the masses will not immediately draw the same conclusions that we've drawn for theoretical reasons a long time ago. Y las masas no necesariamente van a sacar las conclusiones que nosotros hemos sacado hace tiempo como conclusiones teóricas. In every country, the masses can only learn from one thing, and that's experience. Las masas en todos los países solamente pueden aprender de una manera, y eso es a través de su experiencia. As Lenin used to say, life teaches. Como Lenin solía decir, la vida enseña. But you know, learning from the great book of experience is normally a painfully slow process. That's Pero true. Aprender del gran libro de la experiencia es normalmente un proceso penosamente lento. It would be greatly facilitated if there existed a mass revolutionary party like the Bolsheviks in, even in February 1917. Toda la situación sería muy fácil de precipitarla si existiera un partido bolchevique como el que existía en febrero de 1917. An organization with sufficient numbers una organización to be present con una organización con suficientes números to be present para estar presentes and with sufficient authority to be listened to by the workers. Y con suficiente autoridad que se mereciera ser escuchado por los trabajadores. You know, one time Lenin paraphrased Hegel. En una ocasión, Lenin parafraseó a Hegel. He said that the truth is always concrete. Y dijo que la verdad es siempre concreta. That's something the workers understand very well. Eso es algo que los trabajadores entienden muy fácilmente. But sometimes the most erudite Marxists have forgotten. Pero algunas veces hasta los marxistas más eruditos lo olvidan. Comrades, we must show concretely. Compañeros, tenemos que mostrar concretamente how to pass from A to B. ¿Cómo pasar de A a B? And from B to C and D and E. Y de B a C y D y E. For this purpose, we must work out an appropriate program of transitional demands. Para este propósito tenemos que establecer un programa de consignas concretas. That are aimed to protect the lives and health of workers. Of workers. Que tienen el propósito de proteger las vidas y la salud de los trabajadores. And place the burden of the crisis on the shoulders of the capitalists and bankers. Y colocar la carga de la crisis sobre los hombros de los capitalistas y los banqueros. We demand serious measures of protection. Exigimos medidas serias de protección. Not just for workers in health and other frontline services. No solo para trabajadores que trabajan para la sanidad y en otros servicios públicos claves. But for all workers, paid for by the employers. Sino para todos los trabajadores y pagado por los jefes. If the bosses say they can't afford these things, si los empresarios dicen que no pueden permitirse estas cosas, let them open the books and expose the secret piles of money they've got hidden and the huge amount of money which they've plundered from the state. Que abran los libros de cuentas para que veamos las grandes cantidades secretas de dinero que han acumulado y que tienen escondidas y que gran parte de ello está siendo saqueado del Estado. It's only by fighting for these things that the workers will finally come to see the necessity for a fundamental change in society. Solamente luchando por estas cosas será que los trabajadores, finalmente verán la necesidad de un cambio fundamental en la sociedad. The main problem is a problem of leadership. El principal problema es un problema de dirección. The angry mood of the masses cannot find an expression in the official organizations of the class. El cabreo de los trabajadores no encuentra una expresión en las organizaciones oficiales. The trade union leaders are trying to hold the movement back. Los líderes sindicales están tratando de frenar el movimiento.
But with or without them, the movement will find a way of expressing itself. Pero con ellos o sin ellos, el movimiento encontrará una manera de expresarse. In Italy, for example, there's no mass workers' party. En Italia, por ejemplo, no existe ahora un partido obrero de masas. But the mood of the masses in Italy grows angrier and more impatient by the day. Pero el ambiente de las masas en Italia está creciendo cada mes, o sea, un ambiente de cabreo y de impaciencia está creciendo día a día. The repeated failures of government are inevitably leading to an explosion of the class struggle. Los fracasos numerosos de los gobiernos está llevando inevitablemente a una explosión de la lucha de clases. Ultimately, matters will be solved not in parliament, but in the factories and on the streets. En última instancia, los asuntos serán resueltos no en el parlamento, sino en las fábricas y en las calles. New layers will be drawn into the struggle. Nuevas capas van a ser atraídas a la lucha. We saw that in France with the Gilets Jaunes. Eso lo vimos en Francia con los Gilets Jaunes. We now see it in India with the movement of the farmers. Y ahora lo vemos en India con el movimiento de los agricultores. In a peculiar way, we even saw a glimpse of this in the storming of the U.S. Capitol. De una manera peculiar, esto lo hemos visto incluso en el asalto al Capitol en Estados Unidos. But to return to this discussion, interesting discussion we're having with the comrades in Pakistan and India. Pero para volver a esta interesante discusión que estamos teniendo con los compañeros en Pakistán e India. What would the appropriate slogans be now in India? ¿Cuáles serían las consignas adecuadas en el caso de India? In India, objectively speaking, en India, hablando de una manera objetiva, all the conditions exist for an all-out general strike. That's perfectly true. Todas las condiciones para una huelga general indefinida existen. The problem is that the Stalinist leaders, as usual, have been dragging their feet. El problema, como de costumbre, es que los líderes stalinistas están arrastrando los pies. They're hopelessly corrupt, counter-revolutionary, if you like. Son corruptos y profundamente contrarrevolucionarios. But you must understand, even the most corrupt and counter-revolutionary leaders can come under the pressure of the working class when it begins to move. Pero hay que entender que incluso los líderes más corruptos van a sentir la presión del movimiento. Now the trade union leaders in India are calling for, or are discussing rather, the idea of a four-day general strike. Y por eso ahora estos líderes están discutiendo la posibilidad de una huelga general de cuatro días. That's not our position. Our position is an all-out general strike. So what position do we take? Esa no es nuestra postura. Nuestra postura sería la de una huelga general indefinida. Así que ¿qué posición deberíamos de tomar? You see, we're not in the leadership of the movement. Guys are. La cuestión es que nosotros no estamos en la dirección de este movimiento, pero estos tipos sí lo están. We should say to them, y entonces tenemos que decirles, very well, let's have a four-day general strike. Sí, muy bien, tengamos una huelga general, una huelga de cuatro días. But less talk and more action, please. Pero menos hablar y más acción. First thing, name the day, my friends. En primer lugar, poned la fecha. Start a campaign in the factories. Comenzad una campaña en las fábricas. Call mass protest meetings. Convocar mítines de protesta masivos. Set up strike committees. Establecer comités de huelga. And draw in the farmers, the women, the youths, the unemployed. Y atraed a los agricultores, a las mujeres, a los jóvenes, a los desempleados. And all oppressed sections of society. Y a todos los sectores oprimidos de la sociedad. And link up all these rank and file organs of struggle on a citywide, regional and national level. Y vincular estos órganos de base, de órganos de lucha a nivel de base, a niveles de ciudad, de la región. Sí, de la ciudad. In other words, organize Soviets. En otras palabras, organicemos los Soviets. You wouldn't use the word Soviet. There is an Indian word for Soviet, but I can't remember what it is. Adam Paul will have to remind me what it is. No diríamos Soviets, pero de hecho en India existe una palabra equivalente a Soviets. Adam Paul tendrá que aclararlo. If that were done,
Si eso se hiciese, I don't say that it would be, but that if it were done, pero, y no digo que se vaya a hacer, pero a four-day strike would soon be transformed into an all-out indefinite general strike. That's what would happen. Una huelga de cuatro días muy pronto se transformaría en una huelga general indefinida. Which poses the question of power. Y eso plantearía la cuestión del poder. And once the masses in India are organized for the conquest of power, no force on earth can stop them. Y una vez que las masas de la India estén organizadas para la conquista del poder, no habrá ninguna fuerza que los detenga. Now I have to really finish my remarks. I'll sum up. Ahora tendré que resumir ya mis comentarios. But there's one point that we really must take on, but must understand. Pero hay un punto que tenemos que comprender. This will be a long drawn out crisis. Esta va a ser una crisis prolongada. Last years, perhaps even decades, I don't know. Que durará años, incluso décadas, no sé. With ups and downs. Con alzas y bajas. It'll be long drawn out only for one reason. Y se prolongará solo por una será prolongada solo por una razón. The absence of the subjective factor, that's all. Por la ausencia del factor subjetivo, eso es todo. However, that's just one side of the coin. No obstante, y eso solamente es un lado de la moneda. The fact that it will be long drawn out. El hecho de que será prolongado. Does not mean to say that it will be any less turbulent. No quiere decir que vaya a ser menos turbulento. Quite the contrary. Al contrario. The present period is one of sharp and sudden changes. We've made that point before. El periodo actual es uno de cambios bruscos y repentinos. Processes in the past took many years to develop. Procesos que en el pasado llevaron años para desarrollarse. Can now occur overnight. Ahora podrían tener lugar de la noche a la mañana. Posing very serious questions before our organization. Planteando cuestiones muy serias ante nuestra organización. And we must be prepared, comrades. Y nosotros tenemos que estar preparados, compañeros. The year 2021 will be a year like no other. El año 2021 va a ser un año como ningún otro. The working class has entered a very harsh school. La clase trabajadora ha entrado en una escuela muy dura. There will be many defeats and setbacks. Habrá muchas derrotas y contratiempos. But from that school, the workers will draw the necessary lessons. Pero de esa escuela, los trabajadores sacarán las lecciones necesarias. The leaders are completely out of their depth. Los líderes ya no dan más de sí. The trade union leaders, they reflect the past. Los dirigentes sindicales reflejan el pasado. The days when they had an easy life with the bosses. Los días en los que tenían una vida fácil al lado de los empresarios. They could easily get small concessions for the workers. Que podían fácilmente conseguir algunas concesiones para los trabajadores. But now things are very different. Pero ahora las cosas son muy diferentes. They'll have to fight for every advance, every demand. Tendrán que luchar por cada consigna, por cada reivindicación. And the workers find themselves in an intolerable condition. Y los trabajadores se encontrarán en unas condiciones intolerables. Where the lives of themselves and their families are in danger. Donde las vidas de ellos, de sus familias y de ellos mismos estará en peligro. And the unions will be transformed in the course of struggle. Y los sindicatos serán transformados en el curso de la lucha. There's some indications of that already in Britain. Perhaps Rob can deal with it. Ya hay unos ciertos indicios de eso, por ejemplo, en el caso de Inglaterra, que quizás Rob o Ben van a tratar de ello. One by one, the old right-wing leaders are dying or retiring or being replaced. Uno por uno, la mayoría de los líderes, o sea, algunos líderes sindicales están siendo sustituidos. A new generation of younger class fighters is beginning to emerge to challenge the leadership. Y una nueva generación de jóvenes trabajadores están emergiendo para desafiar a la dirección. The stage is set for the transformation of the unions into organizations of struggle. El escenario está ya establecido para la transformación de los sindicatos en organizaciones de lucha. And even the most reactionary and apparently inert trade unions will be drawn into this process. E incluso los sindicatos más reaccionarios y supuestamente inertes van a ser atraídos a este proceso. And we Marxists must be in the front rank of this struggle.
y nosotros, los marxistas, tenemos que estar en la línea frontal de esta lucha. Upon which the, ultimately the success of the socialist revolution depends. Y que en última instancia el éxito de la revolución socialista dependerá en última instancia de esto. Dialectics tells us that things can change into their opposites and we must be prepared for this. La dialéctica nos enseña que las cosas pueden cambiar en su opuesto y nosotros tenemos que estar preparados para esto. We have the correct ideas. Tenemos las ideas correctas. Methods and perspectives. Métodos y perspectivas. Our task is now to translate this into growth. Nuestra tarea es ahora traducir esto en crecimiento. To build a powerful revolutionary army of cadres. Construir un poderoso ejército revolucionario de cuadros. That is capable of building a serious revolutionary army. Que sea capaz de construir un poderoso ejército revolucionario. Capable of leading the workers to the seizure of power. Capaz de dirigir a los trabajadores a la toma del poder. That is the most urgent task. Esa es la tarea más urgente. There's nothing more important in our lives. No hay otra cosa más importante en nuestras vidas. And together, y juntos, we can definitely achieve it. Podemos definitivamente lograrlo.